sea, ¿para qué estamos aquí? Para no sé qué dice la prensa de cuartos o para que no sé qué que dice no sé qué. No. Pensamientos de ese tipo desterrados. Desterrados totalmente. Y luego ya la seguridad de cuando vamos al campo, señores, vamos a ganar. Todas las elecciones son muy buenas. Pero nosotros estamos a la altura de lo mejor. Yo ya tengo ganas de, como entrenador, ganar. Ganar una Copa de Europa. Como ganar un mundial. Y ustedes tienen categoría y calidad para conseguirlo. Ahora, si hacen lo que yo les digo. Todo el mundo sale ahí convencido. Me va a salir el partido, voy a ir con pensamiento positivo. Meto la pierna larga, meto, ellos van a meter también. Estamos listos en el campo. Lo estamos pasando mal, ¿eh? Vamos a juntarnos aquí, venimos aquí a juntarnos. Y si podemos machacar, vamos y machacamos. Si nos ponemos, vamos y machacamos. Listo. Ey, escúchame, nos ha llegado el momento, después de 2 años. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Y cuando estoy cansado, levanto la mano y sale un compañero. ¿Forman ustedes un grupo? Eso lo he dicho. Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. He organizado una mierda de equipo. Entonces vamos. Y ahora lo único que nos pido es que jueguen, que se diviertan jugando, que tal, pero metiendo, yendo. Quiero que disfruten jugando al mundo. Un jugador que se precie, y le dice a uno que ha jugado muchos años a esto, tiene que ir al campo y decir, voy a hacer el partido que sigue. El partido que sigue. Y la voy a meter. Y no tengo dudas. Este es un partido que quiere jugar todo el mundo, los 23. Ojalá yo pudiese poner los 23 porque me lo han demostrado. Porque me lo han demostrado los 23. Señores, es meternos en una final de Europa. Y lo que no se puede perder es los nervios. Ya puede hacer el árbitro lo que haga. Ya puede hacer el línea. El árbitro es un verdadero que nos puede, que tal, que no sé qué. Como nosotros tenemos ahora jugadores más conocidos, los árbitros les gustan. Les gusta que les des una palmadita. Si está César en el campo, si está cualquiera de los que estamos, pero si están, pues bueno, venga, vamos y tal. Es igual que a los riñeres. Le llamas por su nombre, tiene cojones. Yo me aprendo los nombres de los riñeres. Y me voy, no me voy al cuarto árbitro y le digo al riñere, Joffers, y no sé ni decir. Joder, me conoce. Pues para que sepan ustedes que todo eso hay que estar haciendo. ¿Eh? Vámonos. El subcampeón no se acuerda nadie. Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa del Mundo y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ella. Del subcampeón no se acuerda nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que no. Hacemos fiesta si le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón nadie. Eres subcampeón de no sé qué, va, el subcampeón. El rubio, ese que tiene el nombre tan raro, le han echado ya una vez. Y si somos listos, le echan otra vez. Ahora, yo no quiero que nuestro autocontrol se pierda. Ahora, yo pues, soy listo y le digo al rubio, el rubio se parinta como un... Este, el rubio del 7, vamos, número 7. Entonces le decimos alguna palabrita que no le guste o que tal, o alguna cosita que no sé qué, pero que no podemos caer nosotros en el tema. O no le decimos nada. ¿Qué piensa, Carlos? Sí, alguna cosita. Y meterlo en el agua, es decir, y la próxima niña. Entonces vamos ahí. Esto es el fútbol, chicos. Esto es de listos. Esto es de tal. Porque le digo yo que ya la han echado. Y le echan otra vez porque se calienta como la madre. Ahora es cuestión de seguridad. Pero acabo. Estos partidos, estas finales, la gana el equipo que va seguro de lo que tiene que hacer.